sexualidad, que en los niños hay una sexualidad que es la sexualidad infantil. Bueno, en esa sexualidad infantil se van a fundar los deseos. Ya dije, nombre dos, y no hay más, que son el amor, el amar y el matar. Es decir, si los enfrentamos nos vamos a encontrar con el amor y con el odio. Todos esos deseos primarios van a sucumbir, porque el niño va a tener que salir de esas relaciones con el padre y la madre para lanzarse al mundo y poder sustituir el odio hacia el padre por otra figura y la madre por otra figura. Hay una mención que habla de un complejo de Edipo completo, donde no solamente es el varón que odia al padre porque es el competidor frente al deseo de la madre, y en la niña hay un amor al padre y un odio hacia la madre que es la competidora por el padre. Eso sería como un primer paso de alguna normalidad, pero después se completa el Edipo, entonces se siente tanto amor por uno como odio. Tanto amor por la madre como odio por la madre. Entonces ahí se completa. Y entran a jugar estos dos sentimientos en todas las relaciones del ser humano, que no lo abandonará jamás. Es decir, que el ser humano ama y odia de la misma manera. Que no hay un amor puro, ni existe el bien supremo donde todo es bueno, ni todo es malo. A veces lo amo y a veces lo odio. Y ahí se funda. Bueno, estos deseos reprimidos de la infancia. Perdón, ¿por qué se reprimen esos deseos? Porque son inadecuados, ya lo he dicho, son inadecuados. El niño tiene, no se puede mover y la mamá es una mujer de 30 años. No puede ser. Son inadecuados y además no se puede, porque hay una ley que dice de que no se puede ni matar al padre ni yacer con la madre. Eso es lo que va a instituir toda la civilización, que va a mandar de la horda que es primitiva, donde hay uno que es el jefe y todos los demás son sometidos a él, va a mandar de esa sexualidad que se juega dentro de la tribu a buscar fuera de la tribu objetos sexuales. Y ese es un paso de la civilización. Abre el mundo de la cultura. Precisamente dice que esas prohibiciones, que son las más primitivas, surgen porque es la mayor tendencia del individuo, es decir, eso que tú dices de la tendencia a mostrar la hostilidad hacia el padre, que de alguna manera es el que cierra la comunicación de los deseos, y por otro lado, ese deseo de amar, de quedarse con la madre como objeto amado y no necesitar nada más. Esos deseos son prohibidos porque su prohibición es la que va a permitir la socialización. Porque son un inconveniente para el desarrollo de la raza humana. Se tiene que mezclar. Se tiene que mezclar las razas, se tiene que mezclar todo el mundo. En el sentido de que va a regir la procreación. El mundo se tiene que poblar. Claro, porque nos imaginamos que todo lo que pudiéramos desear desde ese orden de deseos que tú decías, ¿no? De necesitar desde lo más básico, si uno pudiera satisfacerlo en su entorno más inmediato, no necesitaría ni cruzar la calle, no necesitaría ni ir a la escuela, no necesitaría nada más. Entonces, como bien indica Norma, no habría habido desarrollo de la civilización. Bueno, tiene que haber algo que se prohíba o que te limiten para que puedas avanzar en otros terrenos. Lo que pasa es que si uno se queda ahí en la casa y sin salir, lo que está cubriendo son las necesidades. Tengo hambre, como. Tengo frío y me cubro. Tengo ganas de hacer el amor, pero no es así. Tiene que haber otra cuestión más allá de lo necesario. Y más allá de lo necesario, cuando yo dejo pasar lo necesario, ahí en ese momento es cuando surge el deseo. Ya no es que como porque tengo hambre y sacio el hambre. Como con deseo.
deseo. Entonces pongo la mesa, pongo los platos, las velas, las flores, el cosito bordadito. Ya en el comer se hace un acto de civilidad. No es la devoración que tengo hambre y me lo como. Eso es del orden de lo necesario. Entonces no habría en el mundo tantas marcas de vino, tantas cepas que se hacen, tantas comidas raras, porque eso es más allá de lo necesario. Ahí entra ya a jugarse el deseo. Yo deseo una buena mesa. No deseo la devoración de comer carne cruda. Ahí también nace la diferencia filosófica entre lo crudo y lo cocido, como un paso también de civilización. Como carne cruda me nutro, calmo la necesidad del hambre, pero eso no es ni la civilización ni la cultura. Tengo que además desear un más allá de lo necesario, donde nunca va a satisfacerse eso, como el hambre. El hambre, ¿cómo se satisface? Y el deseo tiene una característica, que siempre hay un dejo de insatisfacción. Siempre queda un poco de hambre. Nunca hay saciedad completa. Porque si hay saciedad completa, no volvemos a la cena. Ni volvemos al otro día. Se completó. Y no es así. Así que hay una cierta insatisfacción. Hay un poeta que dice no calmar el hambre nunca. Saciar el hambre nunca, quedarse siempre con un poquito de hambre para después volver a desear, no solamente satisfacer la nutrición, que sería, bueno, como proteína, como hidrato de carbono, ya está, estoy protegida, pero más allá de eso, por eso son, deben ser tan difíciles los regímenes para adelgazar, ¿no? Porque si incluye todo, falta de deseo, falta, ¿no? 200 gramos de manteca, 10 centímetros de leche, no sé, está todo muy acotado y no se le permite a ese humano que tiene un déficit o tiene una fijación con la boca, una cosa con la devoración, no se le arregla la vida de esa manera. Tiene que haber otro proceso más que, bueno, ahí ya se tiene que meter con ese psíquico que habita a ese gordo o a esa gorda. Y eso es a través de un tratamiento psicoanalítico, como vamos a llegar a descubrir entonces cuáles factores psíquicos son los que están influenciando para que éste no pueda desear y solo se limite a saciar el hambre, o sea, al campo de lo necesario. Bueno, después de este periodo de la niñez y todo eso va a venir en la etapa de la pubertad, donde va a haber destape hormonal intenso y una pulsión sexual que acosa a todo el mundo en la adolescencia, donde ahí sí ya es posible, ¿no? Ya está instalada la ley, en casa no se puede, hay que salir afuera a buscar una mujer o hay que salir afuera a buscar un hombre, porque el cuerpo ya entra a pedir eso, en tanto las hormonas sexuales empiezan a funcionar, cosa que antes no funcionaba. Antes en la niñez no, surge con la adolescencia. Viene, Freud lo describe como una llamarada de fuego que sube y invade todo el cuerpo humano. Son la cuestión hormonal. Ya está maduro el aparato genital. Antes era, todavía no estaba maduro. Todavía no estaban los procesos de sexualización ni secundarios, ¿no? Era un bebé, no tenía en realidad el desarrollo neurológico o neuronal que requieren los órganos genitales. Adquieren su madurez en la pubertad. Entonces ahí ya hay que ir a buscar un objeto fuera de casa, es decir, un objeto amoroso, donde poner y poder satisfacer esa tensión sexual. Entonces, ahí con el sexo viene lo que podría llamarse el deseo sexual, que ya era sexual cuando era niño, pero era incompleto y no se podía satisfacer. Y ahora de grande ya entra la sexualidad, que no está limitada únicamente, yo le traigo este cuentito del organismo, ¿no? Pero en realidad no se trata de lo biológico.
un ser que puede desear no solamente el sexo del otro, sino desear la vida, desear vivir, desear hacer las cosas que tiene que hacer en el mundo, estar vivo en el mundo, hacerse preguntas por el mundo. Ese es el deseo sexual. Sexual es esa relación que voy a establecer con un otro. ¿Sí? Entonces yo tengo un grupo y establezco relaciones donde sale de mí esa cosa amorosa que me va a permitir el vínculo con los otros. Entonces hay una libido, una energía sexual que me va a unir a cada uno en una relación diferente, distinta. Y van a ser mis relaciones personales, donde yo voy a poner todo mi amor, que va a viajar encima del deseo, cabalgando sobre el deseo. Una persona que no desea, es decir, que no tiene esa libertad de poder desear estar en el mundo, no es muy difícil que pueda amar, porque el amor va montado en el deseo, va cabalgando sobre el deseo. Deseo, deseo relacionarme, deseo tener, entrar en relación con el otro, pero si no amo, no puedo. No puedo entrar en relación con nadie, porque si no amo, odio, o rechazo, o me es indiferente, entonces no hay relación. Y eso lo entendemos como una relación que ya va más allá de las necesidades del organismo, de las necesidades genitales, y va a esa relación y ese vínculo con los otros. Que todo me va a venir del otro. En mí mismo no hay nada. En mí mismo, en mi tripa, no hay nada. Mi pensamiento va a surgir de una conversación con los otros. Todo va a ser en relación al otro. Solo en mí mismo es nada o es una cosa muy grave que se llama psicosis. Psicosis narcisística, dicen. Donde la energía sexual está toda metida dentro. Entonces me amo a mí mismo, pero nada, estoy chislado, estoy delirado, estoy viendo alucinaciones, estoy sin mundo exterior. Entonces el mundo exterior es lo que me va a traer a mí la vida, me va a traer, me va a decir quién soy yo en este mundo. Es el mundo exterior. Encerrado y en mis cavilaciones, nada, ningún pensamiento, todo el ruido en la cabeza, una anterioridad a la palabra, porque hay que poner lo que pienso en palabras para que le llegue a un otro que me escuche, a ver qué es lo que estoy diciendo, a ver si lo que digo tiene algún sentido, a ver si lo que digo es una comprensión, a ver si en lo que digo hay un mensaje que se dirige a otro humano como yo. Y de ese otro humano como yo me va a volver también la palabra. Entonces vamos a ser seres del lenguaje, la palabra me está en un ir y venir, encerrado en esa bola de cristal adentro de la casa donde yo me amo a mí mismo, el puro narcisismo, no pasa nada, se pudre la fruta. La fruta en ese árbol demasiado tiempo y se pudre. Hay que arrancar la fruta y donarla. Y si estamos en mujer, amor y deseo. ¿Cómo? ¿Y qué? ¿Qué propuesta le hacemos a los que nos escuchan? Además de que le has dicho que una relación se constituye en los dos lugares, es decir, que nosotros decimos, pero el otro tiene también que decir para poder aprovechar lo que decimos. Mujer y amor y deseo, si hablamos de la mujer, también ella tiene problemáticas en este campo. A veces se queda solo en el campo de lo necesario, de no habitar ese ser del deseo. No trabajar solo para el entorno de la familia, sino trabajar para su propia vida. ¿Cómo se construye? Y de la misma manera que en el hombre, ahí no hay diferencia de sexo, en el sentido de que desear deseamos todos. Y amar, tenemos que poder amar todos. No es que la mujer es la capitana del amor.
hemos visto en algunas ocasiones, ¿no? Cómo se va constituyendo también esta cuestión de los sexos, ¿no? Donde si lo tomamos biológicamente, claro, un hombre es un hombre, una mujer es una mujer, ¿no? Pero si lo tomamos en el psiquismo, y hay algunas letras de tangos y de poetas que dicen, lloro como una mujer. Entonces ya el pueblo, ya está, ¿no? Los que no son científicos, ni médicos, ni nada, ya están vislumbrando que un hombre también puede llorar como una mujer. Es decir, que hay un alma femenina en un hombre, como hay un alma masculina en una mujer que trabaja como un hombre, ¿no? Que a veces dicen, esta mujer trabaja como un hombre. Bueno, pero es que hay un alma que en el psicoanálisis se llama posición, ¿eh? Un alma o un posicionarse de una manera masculina, más allá del cuerpo que tenga, ¿eh? Más allá de mis características biológicas, ¿no? Hay posiciones psíquicas. Entonces, que la mujer no es la dueña del amor, el hombre también, ¿eh? El hombre, si el hombre que no ama, es una piedra, es un ser que no posibilidades de relacionarse y amar a otro, hacer algo por otro, ¿no? Digo, porque eso es interesante, porque la posibilidad de crecimiento del humano también viene por la cooperación, es decir, poder hacer algo por mí, pero hacer algo por otro, porque uno solo no es. Acaba, ¿no?, de indicarnos que es necesario perder cierto amor por uno mismo, ponerlo fuera para que eso te vuelva luego. Y si no, no existe el intercambio. Es decir, que no existe ningún valor fuera de mí. ¿Eh? Si yo te doy, y eso es el don, yo te dono, yo te doy, ¿no? Pero después recibo. Es decir, que hay un intercambio, recibo del otro, te doy mi palabra, te dirijo la palabra, ¿no? Te hago sujeto de mi frase, pero tú después escuchas y me devuelves algo, o una mirada, o un gesto, o otra palabra. ¿Eh? Y ahí empieza el intercambio, porque una sociedad también, piénsenlo, sin intercambio muere asfixiada. ¿Eh? Bueno, entonces el amor tiene también esa cuestión, ¿no? Aprender a amar es también aprender a dar. ¿A quién? A un otro, que no sé ni conozco, ni sé todavía quién es, que va a ser algo para mí, pero ya es el futuro. ¿Eh? Le doy a alguien que todavía no sé qué va a ser para mí, pero le dirijo la palabra, le doy la mano, le construyo un puente para que pueda pasar, le consigo las entradas para ir al cine. No, hago algo por un otro que todavía no sé quién es. Y eso sería un acto de amor. ¿Eh? Por entonces todas esas cosas que hace el hombre en el universo, ¿por qué las hace? Las hizo también para mí. Cuando yo nací, ya estaba el mundo construido y yo lo heredé, ¿no? Entonces, todos esos son actos de amor. Hasta el arquitecto, el ingeniero, el constructor de camino, todos hicieron para que yo, para mí. Ellos se murieron y no lo disfrutaron. O lo disfrutaron poco, pero lo dejaron, ¿eh? Lo dejaron como una herencia para el otro. Eso es interesante porque hay personas que no tienen pareja y que siente que le falta el amor, ¿no? O incluso se relacionan con otras personas siempre con esa búsqueda de objeto sexual, ¿no? Como que solo me interesa emparejarme con el otro, con esa búsqueda un poco ansiosa, que todavía no tiene que ver con esto que decimos del deseo, ya que se desean sujetos deseantes, se desean personas que deseen. Y claro, frente al otro, si yo ya me posiciono con un objetivo determinado, ni siquiera tengo en cuenta a la otra persona. Voy con mi deseo y quiero llenarlo simplemente para calmarme. Ahí no hay relación humana. Eso no es el deseo. Si pido calma, no es el deseo. El deseo habla de interrogantes y además no se calma nunca. Siempre queda un resto para el otro día. Siempre queda una insatisfacción. ¿Eh? Una relación sexual satisfactoria no se completa, ¿eh?, en ese momento, porque queda incompleta, se vuelve al otro día, y se vuelve a la semana, y se vuelve a ver al otro. ¿Por qué? Porque quedó incompleta esa satisfacción sexual.
psíquicamente estoy hablando, ¿no? Que no, que hay algo que no nos damos cuenta, que es inconsciente. Y esa es la insatisfacción que nos va a mover para volver al otro día a encontrar a ver si completo y volver otra vez a ver si completo y no completo nunca. Porque si completo, me morí. Me muerto. Si me llené, ¿se acuerdan de la película? La gran comilona era. La película La Gran Comilona. Se reúnen, es un italiano, no sé. Se reúnen 5 o 7 amigos a pasar la noche y a comer, a comer, a comer. Se mueren todos. Se mueren todos, de distintas maneras, pero se mueren todos. ¿No? Es decir, que ahí llenaron el cuerpo, esa cosa que pedían, y no dejaron ningún rasgo de insatisfacción, que no se puede. No se puede, si no se para la vida. Bueno, es más, las relaciones que nos dejan interrogantes, que despiertan cierto misterio, son las que uno tiene deseos de volver a encontrarse. Cualquier situación gozosa, si no tiene interrupción, deja de ser gozosa, ¿no? Cuando se interrumpe, justamente, te permite decir, retomo otras cosas y poder volverla a desear. Que esa situación de los límites también tiene mucho que ver con la existencia de que seamos varias personas. Porque si no hay límites, ¿cómo vamos a saber quién es quién? Seríamos un conglomerado, una unión, que a veces hay esa tendencia también en el amor a apegotonarse y a no permitir que haya deseos diferentes, que además no se satisfacen todos con esa persona, que también esa ilusión de que tu pareja va a ser el icono que te va a satisfacer todo, también hay que desmontarla, porque viviríamos más tranquilos. Pero no por ella que no me va a satisfacer, sino por mí. Porque lo que ayer me parecía maravilloso, mañana me va a parecer insuficiente, porque yo soy el insatisfecho. El otro puede hacer 1000 monerías, ¿no? Y yo creer que eso fue completo. Pero mañana, cuando me levanto, yo soy yo la que voy a decir, no, es insuficiente, no era eso lo que buscaba. No era eso lo que quería. No era eso. Tal vez hubiese sido de otra manera. Pero ven, ahí está la insatisfacción puesta. No es porque el otro no haga todo lo que tiene que hacer, o no es por esa realidad. No es la realidad objetiva que está en juego. Es mi realidad psíquica. Yo tengo otra realidad adentro, por decirlo de alguna manera, ¿no? En mi alma, en mi psiquismo, hay otra realidad y se mueven otras coordenadas, distintas a las coordenadas que muevo en la realidad objetiva. Vino un señor a la terapia de pareja y dice que ella nunca está satisfecha. Sí. Bueno, una cosa es la realidad objetiva y otra cosa es la realidad psíquica. A lo mejor el insatisfecho es él, porque no le alcanza nada. Entonces tiene que buscar ese señor su propia insatisfacción, a ver dónde a él no le viene bien. Porque el otro no puede hacer todo lo que vos querés, porque ni uno sabe todo lo que quiere. Es decir, que hay inconsciente. Entonces, por más que el otro haga cosas por uno, y bueno, es otra historia la que tengo. Está en juego todo lo que yo tengo, todo lo que soy diferente al otro. Y si soy tan diferente al otro, ¿cómo el otro la va a pegar justo con la bolita en el agujerito? Es muy difícil, es muy difícil. Entonces ahí viene otra cuestión, que es la cuestión de la tolerancia. ¿Sí? El narcisismo, escribió un artículo Freud que se llama El narcisismo de las pequeñas diferencias. Si yo por mi narcisismo, o sea, por mi egoísmo, es el egoísmo el narcisismo, si por mi egoísmo no puedo tener un poco de contemplación hacia ese que no puso la bolita en el agujerito, ¿no? Es decir, que si no puedo tener esa tolerancia, no puedo convivir con nadie. Entonces la insatisfacción de ese señor, que no lo busque fuera de él, que lo busque dentro de él, porque por más que se vista de mona, mona queda. Claro, también es como una confusión, en el sentido,
de que no creemos seres racionales, no creemos lo que nos dice, no creemos lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, y claro, nos equivocamos todo el tiempo, porque de la razón es un pensamiento filosófico, pero las personas no somos racionales, las personas no estamos dirigidas por nuestra voluntad, ¿no? Hay otra parte de nosotros, hay una parte que dice yo quiero hacer esto, pero hay otra parte de ti que quiere otra cosa, ¿no? Y además, que puedes no estar de acuerdo con ese deseo, sin embargo, esa parte no la puedes acallar, es más fuerte que tú. Entonces, claro, ahí, en ese desconocimiento con el que nos manejamos, también surgen esas intolerancias en las relaciones más íntimas, pero claro, no nos sabemos escuchar, no nos sabemos conversar, no nos sabemos distanciar también. También cada uno necesita su propio espacio personal para habitar su vida, para hacer su vida. Y nos la contaminamos con la presencia del otro, con querer solucionarle al otro, y al final acabamos intolerantes total y deseando perder de vista a la otra persona. Y peor todavía, a veces queremos que el otro sea como yo digo. ¿No? Peor. ¿Quién va a ser como yo digo si somos todos distintos? Pero a veces se vive la vida de pareja así, de esa manera, ¿no? Que el otro sea lo que yo digo, que el otro haga lo que yo digo. Y los mayores dictadores lo han conseguido. Sí. No creo que la pareja tampoco se pueda. Imagínense. Es dictatorial. Claro, el gasto de energía que te lleva, los disgustos que te lleva y la insatisfacción que te genera. Poder querer un imposible que además, ¿no?, te hace habitar un discurso. Que dista de la satisfacción humana. En todos los órdenes, ¿no? Porque si el otro no piensa lo que yo pienso, es mi enemigo, ¿no? Ahí lo tienen los diversos partidos políticos no poniéndose de acuerdo para una ley que es razonable, ¿no? Pero es así. Pero retrocedemos millones de años. Es decir, el humano, ¿no?, esas primeras leyes establecieron que había ciertas prohibiciones y que en lugar de la acción, en lugar de cargarte al otro cuando te molestaba, ¿no?, se podía con las palabras buscar soluciones, pactos. Y ahí empezó el comienzo de la civilización humana. Llegar a este punto, 25.000 años después, y seguir queriendo hacer las cosas sin hablar, ¿no?, es seguir pensando que con la fuerza puede dominar al otro, cuando es imposible. Bueno, eso es imposible. Entonces vienen las armas. Desarrollar
sería una total impotencia. Entonces, esa tendencia que tenemos no hay que escucharla. Es decir, actúa porque actúa nosotros, pero tenemos que oponer la fuerza del trabajo, la fuerza del pacto. Por eso es importante encontrarse con otras personas. Es decir, es por el deseo de otros que yo me visto, que yo me peino, que yo voy a... ¿no? Por eso me tengo que libidinizar a las personas con las que estoy, para no sentir que lo hago solo por mí. En ese sentido, el amor es el gran civilizador. Es por amor que uno deja de cometer ciertos actos, que uno cambia ciertas tendencias, porque gracias al otro vas a tener muchas más satisfacciones. Cierto que a un plazo diferente al inmediato y con un trabajo, pero nuestra energía está para ponerla en funcionamiento. Entonces, lo difícil no es civilizarse, lo difícil es oponerse a ello. Cuando nos oponemos con rebeldía a cualquier propuesta que suponga en nosotros una transformación, nos enfermamos. Nosotros, no como el joven adolescente rebelde que dice, no, yo no quiero hacer eso, voy a hacer lo opuesto. No, eso permanece en muchos de nosotros cuando no hacemos las cosas que nos convienen. Cuando lo que te conviene es empezar tu tratamiento, cuando lo que te conviene es separarte de esa persona, cuando y no lo hacemos. Y uno lo sabe. Porque el paciente cuando viene te dice lo que le pasa. Aunque no te lo diga directamente, te lo dice. Él sabe en qué ha traicionado su futuro, su vida. Pero claro, hay que poder ayudarle a que ese odio que hay en él frente a los otros se transforme en amor. Poder trabajar para el amor, es decir, poder trabajar para la generosidad que hay en nosotros. Cuando usted se hace un bien, cuando usted se embellece, cuando usted trabaja, cuando usted se hace inteligente, un montón de personas se benefician, aunque usted no quiera. ¿No? Porque uno está rodeado de personas. De luego tenemos que vivirlo también, que separarlo. Una cosa es el amor. Y otra cosa es el enamoramiento. El enamoramiento busca una unión siempre, ¿no? Un fin sexual que se cierne, se completa con eso, ¿no? El enamoramiento. Es como una fascinación, o es un estado hipnótico donde el otro ve lo que no existe porque es el ser más perfecto del universo. No, el enamoramiento. Dicen que el amor es ciego. En esta primera etapa del enamoramiento, sí, es ciego, porque uno estaba en contacto con un ideal que se inventó, en realidad. Sí, pero uno diría, ¿dónde se hace el carnet de la once que yo me hago? ¿No? Esa ceguera es atractiva. Es atractiva. Ah, sí. ¿Cómo convencernos de que hay otra manera de amar? Sí, es atractiva si tenés en cuenta de que eso es pasajero, ¿no? Que el estado de enamoramiento no dura mucho, dura un tiempo. A los 2 años el niño empieza a hablar. Entonces, a los 2 años tiene que haber una transformación natural de ese estado de enamoramiento hipnótico donde yo veo que el otro es el ideal que me completa, porque es así, el otro es lo más bello, lo más supremo, lo más hermoso, para poder entrar después en relación con ese ser real, que está tan fallado como yo, que tiene tantos defectos como los tengo yo, que tiene tantas manchas como las que tiene el tigre, ¿no? Entonces ahí empieza esto que había traído antes, esa cuestión de la tolerancia que me va a permitir hacer de esa corriente puramente sexual, que yo usé para estar con el otro, que además es útil a la especie, porque sirvió para acoplarme y para tener más humanos, ¿no? Después de eso va a venir otra etapa, ¿eh? Después que eso pasa, va a venir una corriente tierna, según los libros, ¿no? La corriente sexual se tiene que acoplar con la corriente de ternura, con la corriente tierna. Entonces ya no voy a estar hipnotizado, fascinado, enamorado. Va a venir la ternura. Y la ternura va a ocupar el lugar de aquella pasión que se terminó en 2 años. Entonces, a veces no se puede juntar la pasión sexual con la ternura.
las esposas no pueden hacer la unión de la ternura con la corriente sexual. Tienen que ir a buscar afuera. Eso es una de las patologías que se ven. Pero ahí hay, ¿no?, algo que falló, algo que no se pudo unir, ¿eh?, que se describe como que se tienen que juntar en un momento. ¿Eh? Ni tanta pasión sexual que se va como la llama, es una llamarada, ¿no?, que se apaga y después va a venir para sostener esa relación, ¿sí?, para sostener esa relación por muchos años va a venir a ocupar el lugar de la ternura y después se va a venir a mezclar. Le llama a su amada que quiere enterarse bien de lo que decís. ¿Cómo se lo cuenta? Claro que estas cosas que decimos también son para poderlas vivir, habitar. Por eso el trabajo importante de cada uno en su propio psicoanálisis. Reiteramos siempre que el psicoanalizarse no es ponerse a reflexionar. El psicoanalizarse es encontrarse con un psicoanalista bajo un determinado pacto para poder producir una transformación en ese modo de amar y de odiar que nos determinan en la vida, que determinan nuestras elecciones, que determinan las decisiones que vamos tomando y que pueden ser modificadas, que es el gran descubrimiento también, que podemos modificarnos, que somos totalmente mutables. Y ahí, en muchos casos, a veces uno desprecia a la persona con la que está, porque no es lo que uno pensaba o no es como antes. Bueno, pero se trata de trabajar para el deseo, trabajar para la transformación, porque a veces nosotros mismos mantenemos con frases anteriores, pensamientos anteriores, mantenemos a esa persona en algo que ya no es. Seguimos tratándola como alguien que ya no es, en lugar de conocer cómo es esa persona, qué le interesa a mi pareja, qué le interesa a mi mujer, a mi hijo. En el sentido de aprender a conversar, que es lo más complejo y a la vez es lo que enseña el amor, aprender a conversar. Sí. El odio, ¿no? El amor, pero el antagonista del amor no es el odio, el opuesto al amor no es el odio. El odio es una pasión tanto como la pasión amorosa. ¿Eh? El antagonista, es decir, lo contrario del amor, el polo opuesto del amor, es la indiferencia. ¿Eh? Yo lo maté con el, ¿no?, y el otro no es nadie para mí. Me ha hecho así, porque tú hablaste recién de que lo mataba o del odio, ¿no? Ve que también entonces, las parejas a veces hay palabras que no se atreven a decir por el temor de confundir la palabra con el acto. Y es un temor que impide la relación todavía. Aprender a perder el miedo a las palabras y a poder seguir conversando permite que las conflictos que puedan existir sean eso, sean del orden de lo dialéctico, ¿no? Te mataría y tal, pero es en ese momento, en esa situación, no de verdad. Entonces mañana ya siento otra cosa. No me tengo que acordar de las palabras anteriores. No me tengo que quedar fijado con lo que pasó, sino con lo que está pasando ahora. Entonces, somos demasiado sensibles con las palabras cuando la palabra es lo más civilizado y liberador. Entonces hay que aprender a hablarse y hablar. Porque el otro también, hablando, se equivoca, hablando dice lo que piensa, pero también puede pensar otras cosas. Porque también su habla está determinada inconscientemente. También influyes tú en el deseo que el otro va a generar. Entonces es no quedarnos fijados en ninguna frase. Y cuando nos quedamos fijados en una frase, es nuestra. Es decir, es algo que nos pasa a nosotros, no es del otro. Es algo que yo he pensado previamente y por eso me impacta. Nadie nos puede influir, nadie nos puede hacer amar si nosotros no estamos para amar. Entonces tenemos que plantearnos eso, que lo que nos pasa tiene que ver con nosotros. Que si una como mujer no se siente deseante o no se siente estimulada, no se, bueno, en lugar de echarle la culpa a los otros, a su mamá por la educación, a la sociedad por las injusticias, a su marido por dejarla insatisfecha, tiene que empezar a trabajar para ver qué obstáculos hay en ella para tener una vida diferente. Porque las excusas no sirven. Sirve ponerse a trabajar, y a trabajar es sobre uno mismo. Uno es otros, yo soy otros. Cuando yo me ocupo de transformarme, transformo también las personas con las que me relaciono.
mis frases van a ser otras, mi escucha va a ser otra. Y muchos de los conflictos que me llevaron a la consulta se van a transformar. Por eso es, hay que tener la paciencia y hay que hacer el trabajo necesario, ¿no? La cuestión de que has dicho antes, en esa detención en el tiempo, que es el resentimiento. Ella hoy me miró mal, entonces no le hablo por 6 días. Eso es el resentimiento. Casi un asesinato, vamos. Sí. Puede ser el. Ha hablado de el amor, la indiferencia y el odio. Sí. El odio puede ser lo. Cuando ha dicho antagónico de. Antagónico puede ser la indiferencia y lo opuesto puede ser el odio, ¿no? No, que el amor y el odio se juegan como en una ambivalencia, claro, una moneda de dos caras. Claro, a veces es el amor y a veces es el odio. Claro, pero siempre estoy viva contigo, siempre hay una pasión en juego, siempre estoy contigo, amándote o odiándote. Ahora, cuando no estoy contigo es con la indiferencia, y la indiferencia es la que mata. Claro, es lo que yo, o sea, lo que es la indiferencia es el antagonismo, o sea, que no tiene nada que ver. Lo contrario del amor sería. Pero no sería lo opuesto, el odio más el. Porque a veces cuando se odia es el amor, el sentido inverso. Como la otra cara de la pero moneda. Pero es como amor, sí. Que es lo mismo, pero la otra cuando cara. Cuando las personas sí. Hablamos la mal de alguien. Es como, te mato, o sea, te mato, no existo para vos. No existo, no te miro. O no existe para mí, eso es el. ¿No? Se dice de castigo con un castigo de indiferencia. Ahí, todo y todo. Claro, porque con el odio es apasionado porque quiero hacerte cosas, quiero hablar mal de ti, claro. Tengo la necesidad de hablar mal de ti. Claro, porque entonces, que... hasta, yo me acuerdo jovencita, se decía, los que se pelean se desean. Eso es. Es decir, que tú no hablas apasionadamente mal de alguien si no hay un gran deseo hacia ese alguien. ¿No? Entonces, ya ahí se dice que, ¿no? Que justamente hay algo que uno no acepta. De esa pasión que tiene con el otro y luego le desmantela. Entonces, quedarse plantado en que anoche me miró mal, no le hablo por 3 días, eso es el resentimiento. ¿Eh? Es un intento de volver al pasado. Y en la vida cotidiana hay pan fresco todos los días. ¿Por qué hay pan fresco todos los días? Y porque el pan de ayer ya no sirve para hoy. O ya se puso duro para hoy, entonces quedarse en el pan de ayer es retrasar el tiempo, querer parar el tiempo. Entonces, bueno, es un poco neurótico, es decir. Es como el periódico también. Claro. Claro, pero muchas veces estamos en eso, estamos en los recuerdos, estamos en el pasado, estamos en no sé qué. Claro, no podemos vivir, no nos ocupamos de la vida, estamos, ¿no?, como en el neurótico apartado en la fantasía. Eso es un grave problema para la vida, porque nuestra energía no está a nuestra disposición. Es como si usted tiene una fortuna y la tiene inmovilizada, o es más, haciendo movimientos en cosas que usted detesta, ¿no? Entonces, claro, es aprender a utilizar los recursos que tiene para la vida que tú te toca vivir, pero tienes que ocupar de la hora, te tienes que ocupar de la realidad, además, porque a veces uno está tanto pensando en su fantasía, en lo que le gustaría, que no te das cuenta que la realidad te pide otra cosa, que lo que te gustaría no existe. Y si no existe, te puedes pasar toda la vida esperando, que no existe. ¿Quieres la chica así? ¿Quieres el chico asado? ¿Quieres? No llega. Tienes que aprovechar lo que llega, que es lo que te toca. Tienes que aprovechar el tiempo presente, porque en el presente está el futuro. En tanto yo en el presente planifico, ordeno, tengo ilusiones, tengo una esperanza, tengo un proyecto. En el presente está el futuro. En el ayer no hay nada, están mis relaciones caducas, está el pasado, pero el pasado que se olvida. No puedo quedarme atrás, ¿no? No puedo quedarme 3 días sin hablarle porque ella me miró mal. Porque son 3 días que me pierdo de vivir la relación con ella. Entonces, no, eso es un trae como remordimiento después, no trae como malos momentos. Entonces, en el presente, porque ya lo de ayer fue ayer, ahora hoy es otro día. Me levanto y hoy es otro día y vamos a ver qué me pasa en el día de hoy. Y en el hoy va a estar el mañana para mí.
ilusión de tener no sé qué cosa, el proyecto de hacer tal otro, la idea que me surgió, lo que me dijeron en el futuro, en el presente. Ahora, si me quedo en el pasado, soy yo y mi remordimiento. Caca. No sirve, ¿no? Recibo. Aunque tenemos que estar más cerca de la muerte que del momento del nacimiento, que ya pasó. Entonces tenemos que construir, llegar a una muerte que, ¿no?, que venga gente a nuestro entierro, ¿no?, que tengamos flores, que alguien nos haya conocido, que hayamos intercambiado algo con alguien. Entonces nos tenemos que ir acercando a vuestro propio psicoanálisis, a nuestro propio psicoanálisis, en lugar de las ideas que ya teníamos antes. Porque si no, ¿qué estamos haciendo aquí? Si siempre venimos a defender las ideas que ya teníamos, nunca vamos a poder habitar lo nuevo. Y lo nuevo es lo que vamos a tener que vivir. Entonces nos interesa no parecernos a nosotros mismos. Estar dispuestos a cambiar siempre. ¿Por qué? Porque todo cambia siempre, ¿no? Como la metáfora del pan es estupendo. Es decir, que hay que producir la nueva vida porque es la única posibilidad de que nuestra energía sea energía de la vida, no energía de la enfermedad. ¿Vale? Nos tenemos que despedir. Ajá, bueno. En el mundo, más de 100 millones de personas están agradecidas al psicoanálisis. Interviene en la curación o el mejoramiento de más de 100 enfermedades. Recomendamos el tratamiento del psicoanálisis a todo el mundo. Grupo 0.